Aquí tenemos una Cameo, año 1984. Sus medidas son 14 por 76. Tres recámaras, dos baños y está cubierto el exterior de siding. Aquí en el área del exterior, le falta algo de trabajo en lo que viene siendo la parte superior. No es nada de consideración de lo que viene siendo el área de afuera. Pero sí necesita algo de reparación en lo que viene siendo el área superior. Vamos a pasar aquí al interior para checar las condiciones en las que se encuentra. Y aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala. Cuenta con una carpeta en color azul ya maltratada para que se retire esta carpeta. Algunas partes cuentan con partes blandas en lo que viene siendo el plywood. Contiene un abanico de techo. Contiene también lo que viene siendo texturizado en el área superior del techo. Ventanas son sencillas de pulgada. Un bonito diseño en lo que viene siendo el área del recibidor. Unas unidades de aire acondicionados. Ventilas en el área inferior del piso. Aquí del otro lado, este es el área de la cocina integral. Cuenta con piso linóleo y también cuenta con partes blandas en lo que viene siendo el piso. No contiene su estufa. Contiene una eléctrica en el área de la isla. Su refrigerador tampoco no cuenta con él. Aquí en el área inferior cuenta con una parte blanda. Al parecer es un agujero aquí. Aquí lo podemos ver. Aquí falta reemplazar lo que viene siendo el plywood. Del otro lado también, aquí de este lado, también cuenta con otro agujero aquí. Hay que reemplazar el plywood. Esta área de la cocina integral cuenta con una tarja de lavamanos, una dishwasher. Todos los gabinetes son en madera. Y aquí se aprecia una transminación en lo que viene siendo el área de la tarja de lavamanos. Aquí, área superior, se aprecia una. Y aquí del otro lado vemos que cuenta con, en el área del comedor cuenta con un abanico de techo, sus ventanas hexagonales, una puerta de salida de emergencia aquí en el área, un dispensario, su horno, un bonito diseño en las paredes tipo madera, laminadas. Aquí en esta área se aprecia como que le quisieron arreglar el área del texturizado, ahí falta ponerle mano ahí, de este lado. Aquí pasamos hacia la otra área. Vamos a pasar al área de las recámaras. Aquí este es el área del pasillo que nos conduce a ellas. Aquí también vemos partes blandas, pero aquí le pusieron madera, aquí sobre madera. Aquí necesita también trabajo. Esta es una de las recámaras, también contiene carpeta en color azul. Aquí apreciamos luego, luego. Aquí esto, todo esto está parte blanda. Aquí se ve trozado, miren. Todo esto es parte blanda. Hay que reemplazarlo con plywood. Un closet. Y este cuarto, pues sí, hay que reemplazarlo casi su totalidad, el plywood. Aquí pasamos hacia la otra área. Esta es otra de las recámaras. A este cuarto no le veo ningún detalle. Aquí cuenta con piso laminado. Sus paredes lucen en color beige. Este cuarto se ve aparentemente todo normal. Este es su closet. De este lado, este es el área de la lavandería. Y de enfrente, este es el área del otro baño. Cuenta con su lavamanos sencillo, su taza de baño. Y aquí sí cuenta con algo de trabajo que requiere aquí alrededor de la taza de baño. Requiere que se le ponga plywood y que se le ponga otra nueva taza ya que se encuentra algo maltratada. Este es el shower. Y aquí en el área superior también necesita trabajo. Que se ha reemplazado aquí esta parte ya que al parecer se transmina. Acá del otro lado, esta es la recámara master.
Cuenta con una carpeta en color diverso. Del área superior necesita algo de reparación. Ahí, como podemos ver, cuenta con un agujero, algo de transmisión. Cuenta con un abanico de techo, ventanas sencillas de pulgada. Esto es lo que viene siendo el área del closet. Aquí vemos una mancha. Del otro lado, esta es la otra parte del closet. También necesita playwood. En el área inferior, ahí cuenta con su water heater. Y en el área superior también necesita trabajo. Ahí le vemos. Aquí necesita trabajo. Aquí pasamos hacia la otra área. Este es el área del baño. Cuenta con piso laminado. Su tina tipo jacuzzi. Ahí vemos también una mancha de transminación. Cuenta con lavamanos dobles. Su taza de baño. Y este es el shower. Este es el shower. Y pues bueno, esta sería una Cameo, año 1984. Medidas 16 por 76. Tres recámaras, dos baños. Espero les haya gustado.